Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Y en esta ocasión será un vídeo de abrir sobres de pegatinas. Y es que tengo bastantes monedas acumuladas de mis partidas de hace ya mucho tiempo. Hace como unos 3 meses, más o menos, que no juego, que no me pongo en serio. He tenido un parón y he perdido todo lo que aprendí del juego, he perdido toda mi puntería, así que tendré que jugar nuevamente poquito a poco para volver a coger la puntería. Entonces, ya os lo adelanto luego ya sobre los vídeos, pero no sé cuándo será. He perdido totalmente la práctica por falta de tiempo, por desgracia. Así que ahora vamos a la tienda de pegatinas. Tenemos 300.000 monedas, madre mía, tenía más monedas de lo que me pensaba. Así que, tiempo limitado. Mira si hace tiempo que no juego, que hay sobres nuevos de tiempo limitado. 150.000, a ver, este sobre contiene soldado buzo. ¿Cómo los metieron en el sobre? Es otra historia totalmente distinta. Pues personaje asegurado, héroe guisante. ¡Guau! Wow. ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! Mira, seamos un poco tontos y lo haré más que nada por vosotros. Podría haber fácilmente gastar las 300.000 monedas y tener dos personajes. Ah, ¿y hay más? No, vale. Estos son piezas probables de obtener el personaje, pero este es personaje asegurado. Pues lo que decía, podría obtener las dos personajes ahora mismo, pero solo utilizaremos, obtendremos uno y los otros pues gastaremos poquito a poco en los otros sobres para hacer un poco más de variedad, un poco obtener un sobre de cada para que el vídeo no sea tan corto y no dos personajes. ¡Hala! Adiós, hemos terminado el vídeo, hasta la próxima, nos vemos. No. Escogeremos uno de los dos y yo, está clarísimo, a ver, gusto personal, escogeremos el guisante pétreo, descaradamente. Así que lo abrimos. ¡Y con la música! ¡Venga, dale, 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 dale! Claro que sí, musiquísima, motivante para celebrar que tenemos a guisante pétreo. Perfecto, tío. Yo creo que me enfrenté a algún guisante pétreo y lo odiaba a muerte. Es una plantaza que ahora la tenemos. Así que cuando reaparezca en el terreno de juego, ahí con mis habilidades a tope nuevamente, utilizaremos guisante pétreo sin lugar a dudas. Lo tenemos, os quedan 173.000 monedas más. Aquí hay personajes fenomenales. Contiene 5 artículos, elígelo y te garantizamos pegatinas suficientes para desbloquear un personaje raro o súper raro. Mira, pues este, ¿no? Vamos a abrir sobres de atuendos, más que nada. Contiene un surtido de 5 artículos de personalización y consumibles de Zombopolis. Hay posibilidades de que tenga una pieza de personaje de pomelo tóxico o cerebro de desayuno. Pómelo tóxico, pómelo tóxico. Sin lugar a dudas, ahí obsesionado, venga. No me sale para pómelo tóxico. Pegatina personaje de super cerebro. Bueno, antorchas oculares, un accesorio muy bueno ahí. Piel de oso. ¿Y eso qué es para la mazorca? Un sombrero, diría, ¿eh? Ahora no lo reconozco. Pues bien, está bien. Visión Z, un accesorio al héroe. Muy bien. Y bota ametrallador por uno. Bueno, ese es común, común, común. Raro, súper raro la pegatina. Bueno. 133.000. Vamos a abrir este. Cerebros alucinantes. Por extraño que parezca, este sobre puede que no contenga cerebros. Sin embargo, contiene 7 artículos y muchas posibilidades de incluir una pieza de personaje y al menos un artículo o consumible súper raro. Pues vamos a ello. 35.000 monedas del tirón. ¿Y qué nos toca? Muchas cosas. Varias pegatinas. Una pegatina del ingeniero. Ya tenemos 3 de 5. Nos faltan 2 para tener un nuevo ingeniero.
3D5 también para obtener un nuevo All-Star. Poquito a poco, vamos obteniendo muchas pegatinas. Súper raro, atención, zombie karateka. Consumible zombie. Podemos construir este zombie karateka. No sé si lo he utilizado nunca. Lo he visto, creo. Pero utilizarlo yo creo que no lo he utilizado. Sí que por 5, súper raro. Me gustan las cosas súper raras y raras. Vamos por buen camino. Bien. Raro. Anteojenas de radio casete. Qué bueno, tío. Me encantan estos accesorios que no tienen nada que ver. Que son una locura total. Bien. Autorrevivir por 2, poco común. Algo es algo, siempre viene bien. Compañero desarreglado sin afeitar. Bueno, personalización de vello facial. Bueno, aunque desarreglado quizás porque el bigote esté ahí torcido, ¿eh? Quizás lo dicen por eso. Y todo por el rock, un tatuaje. ¿Dónde está el tatuaje? ¿Qué son los ojos? Es que no lo entiendo. Bueno, me imagino que son los ojos, las ojeras estas, así que... Tenemos otro... bastantes más complementos. Vale. Vamos a utilizar... Solo las plantas pueden usar los artículos de este sobre. Tiene 7 artículos y muchas posibilidades de incluir una pieza de personaje y un artículo consumible súper raro. Pues venga, lo petamos. A petar todas las monedas, claro que sí. A ver qué nos toca aquí. Vale, nos ha tocado pegatinas para 2 rosas distintas, una de 5. Otra rosa. Es como si fuera de fuego. Bueno, lo digo yo, que la de fuego creo que la tengo. Una rosa normal y la rosa gélida. Una de 5 cada una. Bueno, poquito a poco vamos avanzando. Extensiones de pestañas, común. Este seguido raro y este súper raro, ¿eh? Este es muy raro de conseguir. Vamos por buen camino, común. Tatuaje, extensiones de pestañas. Vale, igual que el zombie ese, vale. Tensiones de pestañas. Un poco raro, ¿eh? Me da un poquito de miedito estas extensiones de pestañas. Gafas de sol ostentosas. Ahí la rosa vacilando de poder adquisitivo. Muy bien, accesorio. Rectangulado res. Rectanguladores, vale. Vale, creo que había toda la palabra ahí. Pobrecillo, humillando al girasol. No tenemos que humillar al girasol. Pero, pues es como si le hubieran puesto un poquito de celo en los ojos. Unas gafas con celo en los ojos. Muy raro todo. Autorrevivir por 1. Común, bueno, más autorrevivir. Siempre son bienvenidos. Y hierba escudo de madera por 1. Común, bueno, no nos vamos a quejar. Siempre viene bien poder obtener más plantas, más ayudantes para plantarlas en las macetas. Muy bien. Así que vamos a salir. Nos queda este sobre maravilloso de la grandeza. Este sobre maravilloso contiene 7 artículos. Garantiza al menos un artículo consumible súper raro. Y tiene muchas posibilidades de incluir una pieza de personaje súper rara. Pues vamos allá. A ver, zombies. Bueno, y plantas. A ver, súper cerebro súper raro. Uno de 5, bien. Ahí con los zapatos. Zapatillas ahí de como una alienígena. Muy bien, divertido este detalle. Del cacto, hombre, 3 de 5. Atención, lo tenemos que dar todo para conseguir 2 pegatinas más de mi queridísimo cactus. Mi planta favorita, te largo. Y si tiene fuego, aún más. Bien, atención, pitasita por 3, súper raro. Brutal, nos ha tocado la lotería en este sobre. Gafas de badminton, pobrecilla. Es que me encantan, tío. Me encantan los objetos de personalización. Poco común. Ahí lo humillan. Pero bueno, los zombies ven igual. ¿Qué más da que no vean? Que no vean nada. Barba de lazo de plata. El mini zombie ahí coqueto. Ahí le da igual si eso es más de chica que de chico. Él se pone lacitos en la... en el vello facial. Berenjena de la victoria. Oh, eso es un sombrero para la mazorca, creo. Bien, muy raro este sombrero, la verdad. Y zombie cara cubo común por 3. Bueno, nos han tocado cosas comunes, poco comunes, súper raro, raro y súper raro. Bien. Y nos quedan 28.000 monedas.
que les vamos a gastar con un sobre extraordinario. Este sobre extraordinario de 6 artículos contiene una combinación de artículos de personalización y consumibles. Garantiza al menos un artículo raro y existen muchas posibilidades de que incluya una pieza de personaje rara. Pues allá vamos. Estamos 15.000 monedas del tirón. Y nos tocan muchas cosas raras. Una pegatina del girasol. Una girasol muy dorado. Que quizás tenga poder solar. No sé qué girasol es, la verdad. Bueno, de momento pinta bien la cosa. 2 de 5. Rayas blancas y negras. Aspecto de arma. Vale, muy bien para el zombie. Cambia el aspecto de tus creaciones del doctor zombie. Bien, no sé de qué zombie será. Del soldado, quizás, raso. ¡Zombie curativo! ¡Uah! Este es uno de mis zombies favoritos. Con su biblia de zombie por 3. Bien, nos ha tocado la lotería nuevamente. ¡Dientes diminutos! En la planta carnívora ahí tiene muchos dientes, pero más pequeños. Buen detalle este. Me gusta mucho. Aunque sea como un me gusta. ¡Pepinos pegajosos! ¡Ah! Si ya da asco ponerse pepinos en los ojos, que se quede ahí todo pringao. Asquísimo, da asquísimo. Bien, me gusta por eso este complemento. Y zombie abrigo parro. Común, por 3, da igual que sea por 3, que sigue siendo común. Cuanto más por 3 o por 5 salen, quiere decir que es más raro. Pues este por 3, súper común, o sea, básico el zombie abrigo pardo. Y nos quedan... Bueno, vamos a abrir. Sí. Este sobre de diversión útil. Este sobre de diversión útil de 5 artículos contiene una combinación de artículos de personalización y consumibles. Garantiza al menos un artículo poco común. Bueno, consumibles, que siempre vienen bien, que ando muy escaso de consumibles. Bueno, conos apilados. Bueno, conos como helados para crecimiento orgánico del cactus. Qué bueno, tío. Me encantan, soy un fan. De los complementos, de todos los trajes, sombreros, tatuajes de zombies y plantas. Ojos de billar, eso debe doler y mucho para el All Star, muy bien. Señor congelador por uno, poco común. Bien, eso nos irá bien para parar las plantas. Señor agente accesorio, las gafitas. O directamente una de mis favoritas. Esto, además... Tengo otra idea, ahora viendo las gafitas estas. Cuando tengo un poquito más de complementos, de complementos, de trajes, de sombreros, de crecimientos orgánicos, haremos un vídeo solo maquillando, cambiando el aspecto de todas las plantas y de todos los zombies, porque es una de las cosas que quiero hacer junto a vosotros. Así que ahí dejo la idea y nos vamos con hierba calabaza por 3 como típica. Pues tenemos ahí bastantes cosas. Ahora vamos a abrir 2 sobres de esbirros. Te has quedado sin macetas y bots. Necesitas más hierbas y abrigos pardos que invocar. No te preocupes. Este zombie te garantiza 5 artículos consumibles que te ayudarán en el combate. Los típicos. Abriremos 2 sobres de estos. Y pringueseta poco común por 1. Bien, me gusta la pringueseta. Bot boxeador poco común por 3. Algo es algo, vamos rellenando poquito a poco los de consumibles. Doctor Sana. Ah, este es bueno, este es muy bueno y además por 5. Me gusta, aunque sea poco común, solo poco común. Muy bueno. Común, bota ametralladora, bien. Y zombie caracono por 3. Bien. Y atención, último sobre. Vamos a conseguir más consumibles. Poco común, reintento de equipo por 1. Bien, esto en reintento. Operaciones de jardín del cementerio nos vendrá muy, muy bien. Junco eléctrico poco común por 1. Es difícil de conseguir, me sale poco. Bot escóndete y dispara por 3 poco común. Es como si fuera un cubo de basura, bien. Como si fuera... No lo he utilizado, creo. O si lo he utilizado, no me acuerdo. Como si fuera la seta miedica. Así que ahí lo tenemos, poco común. Zombie cara cubo por 3 común. Común, pero muy útil porque tarda lo suyo en destruirse. Y claro, no podíamos terminar con el tipiquísimo, el mitiquísimo zombie abrigo de abrigo pardo por 1. Súper común, basiquísimo. Y ahora sí, nos quedan 987 monedas que no nos dan ni para comprarnos
un chicle. Así que lo dejaremos aquí por hoy. Después de abrir muchos sobres, después de conseguir... Ahora no se puede ver porque ya lo hemos conseguido. El lanzaguisantes de piedra, de pétreo. Lo utilizaremos cuando tenga un poquito más de práctica. Cuando recupere la habilidad después de estar en el parón 2 o 3 meses. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo de abriendo sobres. Muchos artículos, muchos trajes que hemos conseguido. Muchos complementos para personalizar a nuestras plantas. Espero que le deis like al vídeo. Si queréis ver más Plants vs Zombies Garden Warfare 2, ya sabéis dónde estoy. Aquí. Que tengáis un muy buen día. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Adiós.